represa es una obra civil con diversos motivos o diversos fines. En este caso, la represa de Botalón se va a hacer para evitar las inundaciones y para tener agua para incentivar la producción agrícola local. Originalmente, en el proyecto inicial, en el año 62, estaba concebida para control de inundaciones y para riego. Para el diseño de una presa es necesario considerar varios factores. Uno de ellos es el hidrológico, el factor hidráulico, la geofísica, que la estamos incorporando con fines geotécnicos, la geotecnia propiamente dicha, y la geología, ¿no? Nosotros como geólogos y geofísicos somos los primeros actuantes en este proyecto. En este momento estamos aquí parados en lo que sería el estribo derecho del diseño de la presa de Botalón. La presa va a tener más o menos una longitud de 1.118 metros y una profundidad desde el tallón, o sea, desde el nivel del cauce, de 45 metros de altura. Sí, apilo uno, dale otro. Duro. Duro. Sí, otro. Bien, voy a borrar para grabar. Para uno de los primeros pasos que se hace ante el control de la represa son los estudios geológicos con fines geotécnicos, los estudios geofísicos con fines geotécnicos, hidrológicos y civiles. Desde el punto de vista geofísico, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, vamos a hacer un estudio de refracción sísmica o sísmica por refracción con un sismógrafo de 12 canales, en los cuales van a tener en cada canal un geófono, y ese geófono va a recibir las ondas elásticas que se propagan en el medio, que en este caso es el suelo. Con ello podremos obtener velocidades. Para el fin de estas velocidades es obtener la geometría de las capas que conforman la parte superior de este suelo. ¿Para qué necesitamos esta geometría de las capas? Porque vamos a remover la capa meteorizada para poder fundar sobre un basamento geotécnico las bases del paramento que va a dar la fuerza de retención del agua que se va a represar. La geofísica busca, aprovechando las propiedades físicas de la Tierra, describir la geología de la Tierra, del subsuelo. En este momento nosotros estamos haciendo los levantamientos geológicos y geofísicos para conocer las características del suelo donde se van a realizar las obras de ingeniería para el embalse. Otra de las características fundamentales, ¿no?, o primordiales en la ejecución de una obra de una obra hidráulica, ¿no?, en este caso una presa de tierra, es la ubicación de los materiales que van a ser usados para tal fin, ¿no? Estos materiales deben ser ubicados y también deben ser, se debe cuantificar pues sus propiedades índices para poder usarlos en la ejecución de la presa, con ese control de calidad de que se están usando correctamente versus sus propiedades de compactación, de porosidad, etcétera, ¿no? Y que son garantizando, pues, mediante ensayos geotécnicos, que esos materiales cumplen los requisitos mínimos indispensables para brindarle la seguridad y la funcionalidad de dicha presa. Un gatillo o trigger, que es este dispositivo que está aquí, el cual tiene una bobina adentro, induce una diferencia potencial y le dice al sismógrafo, que es de 12 canales, que abra el periodo de grabación, en el cual tenemos una geometría de adquisición definida y unos parámetros previamente establecidos que fueron hechos bajo pruebas del mismo terreno. Nosotros estamos aplicando el método sísmico de refracción. En este caso, este método estaría aplicado a la geotecnia, para caracterizar el subsuelo, en especial los primeros metros del subsuelo.
Luego de que se abra por la orden del trigger, todos estos geófonos que estamos viendo, que son estos azules que están a lo largo de la cinta métrica, van a recibir la perturbación de la onda mecánica que se está desplazando por este medio elástico, que es el terreno. De los objetivos fundamentales del geólogo es ubicar los afloramientos, ¿no? Los afloramientos, lo que significa es la roca expuesta en su sitio natural o donde aflora, por eso es la palabra afloramiento. Y se ubican o se procuran, ¿no?, ubicarse o llegar a ellos a través de los cauces de los ríos, ya que los ríos van entallando y van cortando la secuencia de roca y se exponen y hay buenos afloramientos en los cauces de las quebradas, ¿no? Acá en el río Carecual, bueno, ha sido un poco difícil transitar, ¿no?, a lo largo del cauce del río porque, bueno, es un río que tiene cierto caudal y está un poco crecido. Y para ubicar los afloramientos, a veces hay que caminar, ¿no?, lo que uno llama en el argot geológico patear la zona. Nosotros cuando tomamos llegamos a un afloramiento, si es un tipo litológico, o sea, una roca sedimentaria, tomamos su rumbo y su usamiento. ¿Por qué su rumbo y su usamiento? Bueno, estos son datos que van a ser llevados a un mapa en el cual siempre estamos referidos al norte magnético. Bueno, geográfico los mapas y magnético con la brújula. Los usamientos son importantes porque las laderas de las montañas tienen unas inclinaciones naturales donde estos planos estratigráficos, si tienen el mismo sentido, pueden ser favorables a procesos de inestabilidad, lo cual no es nada favorable para alrededor de lo que es un vaso de una presa. Entonces eso nos lleva a hacer obras geotécnicas de controles de esa inestabilidad. También en estos inicios actúan nuestros compañeros geofísicos, los cuales son los que nos pueden dar una información del subsuelo, las cuales no logramos captar nosotros en superficie, nosotros los geólogos. El trabajo del geofísico es un trabajo indirecto. En este caso se está haciendo geofísica mediante lo que sería sísmica de refracción, y se obtiene, por decir así, mediante ondas refractadas del subsuelo, un perfil con unas respuestas de velocidad de onda y se puede obtener un perfil que puede ser muy, muy bien definido e interpretado y tener una idea, ¿no?, de que hay en el subsuelo, ¿no?, bajo la superficie. Se llaman trazas pertenecientes cada una a un canal de los geófonos que están en línea en el momento que se hizo la adquisición de los datos sísmicos de refracción. Cada barriguita de esta representa las primeras llegadas de la onda P o primaria, que es una onda compresional refractada en la primera capa que conforma este suelo, el suelo que estamos prospectando. Estas curvas pertenecen a la perturbación de la amplitud. Esto quiere decir que hay energía recibiéndose en cada uno de los sensores que está en línea en el momento de hacer la adquisición de los datos. De todos estos factores es que se obtienen, ¿no?, las bases para el diseño de una presa de tierra.